esto sí. Presidente de la Asamblea. Salir nuestro prespolítico. Colombia y Canadá. Ciudadano secretario, sírvase informar el orden del día. Se designa una comisión integrada por los jefes o subjefes de los distintos grupos parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática para que se sirvan conducir al salón de sesiones, a este hemiciclo, a los ciudadanos, expresidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, al señor Lech Wałęsa, fundador del movimiento Solidaridad, expresidente de Polonia y también Premio Nobel de la Paz, y a Naomi Tutu, hija del Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, respectivamente. El ciudadano secretario se servirá a informar a nuestros distinguidos visitantes, así como a los parlamentarios y parlamentarias y a los invitados especiales, cuáles son los canales para que puedan utilizar el servicio de traducción simultánea. Para traducción simultánea en español estaremos transmitiendo en el canal 1. Para traducción en inglés, en el canal 5. Para traducción en polaco, en el canal 8. Es necesario conectar
el audífono al aparato para que prenda. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. Para dar comienzo a esta sesión especial, tiene la palabra la señora Naomi Tutu y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Haberme pedido ser parte de esta sesión especial. Vengo como la hija de África y como la hija de la lucha por los derechos humanos, como hija del continente africano. Nosotros hemos sido educados utilizando proverbios que nos enseñan acerca de la forma como debemos vivir en el mundo, cómo debemos convivir todos juntos. Y uno de los proverbios de mi lengua materna, que lo acaba de mencionar, significa que una persona es una persona a través de los demás. El proverbio nos enseña que nosotros no podemos vivir en algo que se llama como una democracia parcial. No hay tal cosa como una democracia parcial. No hay tal cosa como derechos humanos parciales, que cuando un miembro de nuestra sociedad sufre una injusticia, nuestra sociedad, por lo tanto, es injusta. Nosotros no podemos tener justicia para algunos, a menos de que exista justicia para todos. Una persona es una persona a través de los demás, y eso nos enseña que la forma como nosotros nos tratamos, cómo le hablamos a la sociedad, es precisamente nuestro reflejo de lo que nosotros queremos crear. Si nosotros estamos hablando de una sociedad justa, nosotros no podemos entonces tener injusticia. Si nosotros decimos que somos una sociedad de justicia, no podemos tener personas en prisión simplemente por hablar su posición y hablar acerca de sus ideas. Si nosotros decimos que somos una sociedad que valora los derechos humanos, nosotros no podemos oprimir a algunos solamente diciendo, bueno, estamos haciendo esto y los derechos humanos son para todos los demás. Porque si uno niega los derechos humanos, estamos negando todos los derechos humanos. Esto es un país maravilloso, bellísimo, que solamente he podido ver un poco de este país, pero es un país bellísimo, con gente increíble, gente que ama a Venezuela. Y como gente que ama a Venezuela, también se deben respetar los unos a los otros. Tienen que creer que no constituye una amenaza para el país tener a alguien que esté en desacuerdo con nosotros. Eso es precisamente lo que es una democracia. Uno no puede ver las diferencias de opiniones como amenazas para el país.
es sencillamente un ejercicio sano entre una familia, entre una comunidad, entre un país. Es ese ejercicio sano que nos permite a todos expresar nuestras opiniones de una manera libre y abierta. La familia disfuncional, las sociedades enfermas son aquellas que sencillamente se niega y no tolera la crítica. Es aquella que actúa como aquellos que señalan las cosas que no están funcionando bien, son entonces apodados como enemigos del país. Pues sencillamente todo el mundo parte de un sitio de amor, de creencia, de lo que una familia, la sociedad y el país, todo el mundo contribuye con las ideas de lo que soñamos que podría ser un país. Nosotros somos unos enamorados de los derechos humanos. Como creyentes, nosotros debemos exigir su justicia y creemos firmemente en la justicia y sabemos que dentro de este espíritu de justicia es que nosotros podemos florecer como sociedad y que solamente un acto de injusticia pues entonces pone en cuestión a toda la justicia de nuestra sociedad y nuestro país. Solamente un acto de opresión, un acto de injusticia, pues sencillamente deja a un lado, opaca cualquier afirmación de los derechos humanos. El oprimir a aquellos que se oponen a las políticas es un acto contra la democracia. Nosotros estamos aquí un día en donde estamos recordando cuando se entregó Leopoldo López y fue llevado a la prisión. Y al mismo tiempo, recordar que su juicio fue secreto y nada transparente, sabemos que hay muchas personas que son sus seres queridos y que lo quieren, que están esperando por respuestas. Ustedes pueden ver cómo sencillamente la injusticia pues para una persona, pues sencillamente se expande a los derechos humanos y al sentido de justicia para todos. El poco tiempo que he estado en su país, pues he estado sumamente impresionada por el hecho de cómo las personas expresan su amor por el país y el amor hacia sus compatriotas. Pero también he reconocido y he podido ver un dejo de tristeza. Un dejo de tristeza que me ha mostrado que Venezuela no es todo lo que Venezuela podría ser. Y esto se debe sencillamente a que nosotros nos hemos olvidado que Untu Gutu Gabantu, una persona es una persona solamente a través de los demás. Es decir, que solamente cuando nosotros luchamos por las libertades de todos los miembros de nuestra sociedad es que nosotros seremos verdaderamente libres. Cuando nosotros denunciamos las injusticias que vemos que le ocurren a otros, es precisamente cuando nosotros vamos a asegurar la justicia para nosotros. Solamente cuando nosotros respetamos las voces de la oposición, de los pensamientos opuestos, es que nosotros tendremos una democracia viva y saludable. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias una vez más por haberme brindado el honor de dirigirme a ustedes esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra distinguida invitada Naomi Tutu por sus palabras. Antes de concederle la tribuna a nuestro invitado Les Bagüenza, secretaría, se servirá a dar lectura al currículum de nuestro distinguido invitado. Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz en 1983. Nace en Popowo, actual Polonia, en 1943. Reconocido sindicalista polaco. Trabajó como electricista en los astilleros Lenin de Gdansk, pero fue despedido por su participación en las huelgas de 1976. Militó en los sindicatos clandestinos. Presidió el Comité Interempresas y encabezó la revuelta obrera de agosto de 1980. Encaminada a la creación del primer sindicato libre de la Polonia comunista, Solidaridad, siendo elegido presidente tras asumir la dirección del comité de huelga, obteniendo numerosas concesiones orientadas a mejorar las condiciones políticas y económicas de la clase trabajadora. Posteriormente, fue arrestado, recobrando su libertad en noviembre de 1982, tras repercutir internacionalmente la buena gestión realizada en pos de los derechos humanos y laborales de los trabajadores polacos. Años después se le reconoce como el artífice de la transición pacífica del comunismo a la democracia pluralista. Walesa obtiene la presidencia de Polonia publicando en 1987 el libro Un Camino de Esperanza. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. El presidente Les Bagüenza puede ocupar la tribuna de oradores. Panie i panowie. Señor presidente del Parlamento, señores y señoras, todos presentes. El mundo fue siempre hacia gran guerra. Hacia poco habían las fronteras que era muy difícil para pasar. Nuestra generación quitó muchos problemas que estaban contra el desarrollo del mundo. Seamos alegres. Nos salió. Hay muchas cosas todavía. Nuestra generación puede lograr. Y sobre todo eso, cuando tenemos esa clase de reuniones, debemos hablar, porque nuestra sabiduría
es depende de ser unidos. Yo estuve visitando a ustedes muy frecuentemente, pero como me dijeron ustedes que debo hablar más duro durante 10 años, no pude visitarlas. Me lo prohibieron. Estoy muy contenta. Enseñarlos o yo veo todo lo que veo, yo digo todo lo que veo y lo que yo pasé en mi vida, pero tengo que decir francamente, ese país me gusta mucho. Ese país tiene mucha riqueza comparando y pienso porque estas grandes riquezas no se está aprovechando y no se enfadan. Los políticos de Venezuela llevaron a esa situación. Muy frecuentemente tenían buenas intenciones, estaban ayudando. No hay mejor, peor cosa que salir del mercado, del libre mercado. En mi país, igual, el Estado estaba ayudando y siempre habían problemas en el mercado. Por lo mismo, escuchan a viejo Valenza. Les pido, viven en paz. ¿Qué eso significa que uno de los grupos no llegó a ese encuentro? Ustedes deberían sentarse a una mesa y comenzar a eliminar unas cosas que no sirven. Esos mecanismos de mercado fueron destrozados y eso necesitan entendimiento de ambas partes. Si no ustedes no llegan a eso, eso se termina mal, eso se termina con guerra. Se necesita una solidaridad, una situación donde todos se sienten juntos y todos dirán basta. Eso, esa generación que logró quitar tantos problemas va a ser en ese año. Ese paso, tenemos muy altos precios de gasolina, pero espero que ustedes van a arreglar todo eso y dentro de unos años ese país será lindo. Y por eso yo les deseo que se entiendan. Y cuidado
con y cuidado buscando los culpables. No llevan a las a la nación, a las personas a los cárceles. Pónganse a trabajar. No, nosotros hemos hecho de esa manera. No se puede lograr nada omitiendo las reuniones. En mi país en mi país estaba 200,000 soldados soviéticos y con las armas nucleares, y nosotros por medio de paz, hablando por medio de amabilidad, solidaridad, llevamos a la paz. No se necesita mucho, y ustedes no necesitan mucho, y tienen mucho que proponer a todo el mundo. Espero que puedo venir más frecuentemente. Yo pagué por eso, que estuve hablando muy duro, pero ahora todo eso estoy olvidando, y quisiera con ustedes ayudarles a ordenar ese país, que todo el mundo entero conocerá y estará llegando aquí. Dios les ayuda, porque ustedes se merecen. Muchas gracias. Deseo todo lo mejor. El presidente Oscar Arias ocupará la tribuna de oradores. Presidente Oscar Arias nace en 1941 en Costa Rica. Se graduó en Estados Unidos como licenciado en leyes en 1986. Arias fue electo presidente de Costa Rica con la intención de restaurar la paz en Centroamérica. Fue mediador con el fin de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1987, el presidente Oscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz por promover los movimientos pacíficos en la región y usó el premio económico para establecer la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Posteriormente, en 2006, de nuevo el deber lo llama y fue elegido para un segundo mandato como presidente de Costa Rica. Hasta la fecha, Arias sigue defendiendo a ultranza la paz y los derechos humanos donde quiera que se encuentre. Los premios Nobel de la Paz, Lex Walesa, Oscar Arias y la hija del obispo Desmond Tutu, Naomi Tutu, quienes nos informaron su intención y decisión de venir a Venezuela esta semana con motivo de cumplirse 2 años del encarcelamiento de Leopoldo López. La visita de estas 3 importantes personalidades y lo que ellas representan sin duda ratifica el mensaje de paz, de esperanza y reconciliación en el marco de la discusión de la necesaria Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
y una muestra del firme apoyo de la Asamblea Nacional a la lucha por la defensa de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Es todo, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. El presidente Óscar Arias nos va a hacer el honor de ocupar la tribuna de oradores. Bienvenido, presidente. Gracias. Henry Ramos, presidente de la Asamblea Nacional, señoras diputadas, señores diputados, amigas y amigos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y a través de ustedes al pueblo de Venezuela por la invitación para hablarles esta mañana. Quien ha escogido la senda de la política aprende muy pronto que su oficio le ofrecerá pocas oportunidades para la osadía y que la práctica cotidiana de la función pública es modesta en sus alcances y también en sus efectos. Y sin embargo, hay ocasiones en que las fuerzas convergen de forma decisiva y una clase política se ve a sí misma sosteniendo el hilo del destino entre los dedos. Hay coyunturas en que no es hipérbole decir que un grupo de representantes tiene, si no la capacidad de operar milagros, sí la responsabilidad de evitar catástrofes. Esa es la condición de esta Asamblea Nacional. Ese es el sagrado mandato que ha recibido en las urnas cada uno de ustedes. La labor de evitar un daño mayor al pueblo venezolano. Es cínico hablar de conspiración internacional, de guerra económica, de inflación inducida, de sabotaje del sector privado, a quienes han sido testigos de primera mano de los errores y los abusos cometidos por las propias autoridades. Y de los excesos en la implementación a ultranza de un modelo que ha fracasado en todas partes. No puede un gobierno decirle a su pueblo, no confíes en lo que ves, sino en lo que te digo, porque nadie tolera que le obliguen a engañarse a sí mismo. Ninguna campaña de opinión pública, por más orwelliana, logrará ganarle la carrera a la evidencia. Partamos entonces de la más elemental honestidad. Venezuela atraviesa actualmente una emergencia humanitaria que es consecuencia directa de políticas públicas equivocadas. De una estructura endógena en donde la riqueza se ha esfumado entre la ocurrencia, la corrupción y la ineficiencia. Concurren en este escenario tres crisis paralelas y mutuamente reforzadas: una crisis económica, una crisis social y una crisis institucional. Empiezo por la crisis económica, que es sobre las condiciones de vida de los venezolanos. Dos cosas resultan evidentes. Primero,
que no es posible salir de esta crisis profundizando el modelo económico actual, sino más bien abandonándolo. Y segundo, que ese golpe de timón implicará una difícil transición para todos los venezolanos, en particular para los sectores más débiles de la sociedad. El tiempo apremia. Cada día que pase se hace más oneroso el ajuste y más lenta la recuperación. Es inútil invocar el pasado y preservar el statu quo. Prolongar la situación actual es, en el mejor de los casos, empujar una utopía fenecida y, en el peor, aferrarse al poder por el poder y proteger canonjías a costa del bienestar de millones de ciudadanos de este hermoso país. Venezuela no puede esperar meses para corregir las profundas distorsiones en los precios, las distintas tasas de cambio que enriquecen a unos pocos y empobrecen a la mayoría. Las subvenciones irracionales y en particular las limitaciones al derecho a la propiedad y al ejercicio de la actividad económica. Es urgente devolverle al sector privado la seguridad jurídica y la confianza necesarias para inyectar recursos en el país y comenzar a generar empleos. Venezuela únicamente logrará salir del marasmo mediante la labor conjunta del sector público y el sector privado. Una labor que permita aumentar la inversión, diversificar la economía y abandonar esa condena disfrazada de bendición que es disponer de la mayor reserva de petróleo sobre la tierra. La recuperación requerirá también de la asistencia de los organismos financieros internacionales. El chavismo pudo satanizar el financiamiento externo durante el tiempo en el que la factura petrolera sufragó la cuenta de apasionadas proclamas de soberanía. Esa cuenta está hoy sobregirada. No hay soberanía en las filas de anaqueles vacíos en los supermercados. Soberanía en la zozobra de los diabéticos sin insulina, en la desesperanza de quienes han visto evaporarse con la inflación dilatante los ahorros de toda una vida. No hay soberanía en el drama de un pueblo cuya verdadera suerte se juega en el mercado negro. Negociar con los organismos internacionales no es, pues, una renuncia al compromiso con la justicia social. Por el contrario, es la única forma de preservar ese compromiso. Lo que queda del sueño chavista, el sueño de una sociedad más solidaria y más equitativa, demanda un baño de realidad. La valentía de admitir errores y la voluntad de negociar un nuevo rumbo para este país. La prioridad del programa de ajuste debe ser en lo económico generar confianza, en lo social debe enfocarse en proteger a los sectores más débiles de la población. Esto me lleva a la segunda crisis que he mencionado, el severo deterioro social que ha venido experimentando Venezuela en forma de aumento de la pobreza y de la delincuencia. Si en algún momento la revolución bolivariana se
justificó por sus intenciones, hoy es menester juzgarla por sus resultados. Una mayoría de este país vive en condiciones que no pueden calificarse como dignas. A la escasez y la necesidad se suma el temor y la desconfianza, fuerzas que carcomen el tejido social. No es posible ufanarse peligrosa del mundo, o es que eso también se explica por una conspiración internacional. Algunas de estas tendencias tardarán quizás años en revertirse, pero su atención no puede posponerse. Por más difícil que sea, el proceso de ajuste debe al mismo tiempo rescatar la economía y prevenir un descalabro social aún mayor, mediante redes de asistencia que se encuentran ya instaladas, aunque deben fortalecerse y despolitizarse. Dentro de la crisis social quiero también incluir la dolorosa polarización que actualmente exhibe la población venezolana, atizada en muchos casos desde las cúpulas del poder. Un mejor futuro para Venezuela no está en la exterminación política de unos por otros, ni en la supresión de un movimiento o una agrupación, cualquiera que sea. Un mejor futuro para Venezuela está en la reconciliación, la tolerancia y la disposición de trabajar conjuntamente por el progreso de un pueblo que no necesita añadirle a la carestía el conflicto social. El primer signo de esa reconciliación es y debe ser la liberación de todos los presos políticos. La liberación de todos los presos políticos que tramita esta Asamblea Nacional bajo el proyecto de ley de amnistía. Esta es una señal obligatoria de parte de un régimen cuyo récord democrático ha transitado de cuestionable a deshonroso. Cada líder de la oposición que se encuentra en prisión, en arresto domiciliario o en juicio por causas espurias es una prueba indiscutible. Y de democracia se trata. La crisis institucional es la más insidiosa de todas, porque subvierte los mecanismos por los cuales puede atenderse la crisis económica y la crisis social. La desaparición de los límites que separan a los poderes del Estado, el creciente control militar sobre las funciones civiles, la flagrante falta de independencia de los órganos contralores y supervisores, la interpretación complaciente de la legislación, los límites a la libertad de prensa, la persecución a la oposición, han permitido que el modelo se perpetúe más allá de su agotamiento. El sistema de pesos y contrapesos existe no solo para prevenir los abusos y respetar las libertades, sino también para garantizar un buen gobierno. Un régimen que concentra el poder no puede decir que le sirve al pueblo porque remueve por ese acto el control de calidad de la gestión pública. Servirle al pueblo es someterse a su escrutinio, es ser interpelado y rendir siempre cuentas. La transparencia
no tiene signo político. Ser transparente es de demócratas, de la izquierda o de la derecha. Revertir la concentración del poder que durante años ha venido operando en Venezuela es un requisito sine qua non para la recuperación. Para combatir la delincuencia se requieren fuerzas de seguridad al servicio de la ley y no de alguna tendencia política. Para generar certeza jurídica se requiere un sistema de administración de justicia absolutamente independiente. Para que la población pueda premiar o castigar con su voto el desempeño de las autoridades electas, se requiere de una institucionalidad electoral objetiva y apartidista. Y sobre todo, para garantizar una verdadera representación de todas las voces de la sociedad, se requiere de una asamblea legislativa enérgica y capaz de llamar a cuentas al Ejecutivo. Se avecinan discusiones en extremo delicadas. Desde mi experiencia en la negociación de los acuerdos de paz en Centroamérica, quisiera advertir sobre el altísimo costo que tendría sumirse en una guerra de trincheras. El pueblo venezolano ha demandado un cambio. El contenido de ese cambio implica una negociación en donde ambos bandos hagan concesiones. Para el gobierno, esto puede implicar incluso el término anticipado de su mandato. Según los mecanismos previstos en la propia Constitución Política. Pase lo que pase, hay que recordar que el test de un líder que ama a su pueblo es amarlo por encima del poder. Lo peor en este momento es aferrarse en extremo a las posturas, bombardear de antemano cualquier puente y bloquear las avenidas. Eso entrañaría un tormento adicional para un país que requiere hoy más que nunca la política de altura. La principal responsabilidad de cada líder y de cada representante venezolano es prevenir el colapso. Se requieren estadistas que se sienten a la mesa y no caudillos que golpeen la mesa. El diálogo hace milagros, cruentas guerras civiles, conflictos armados, luchas descarnadas entre enemigos mortales se han resuelto con el arma suprema de la inteligencia humana, la palabra. ¿Qué no es posible entonces en Venezuela? Amigas y amigos, nuevamente les digo, ustedes sostienen el hilo del destino entre los dedos. Esto es más grande que cualquier aspiración personal, más importante que cualquier proyecto político, más trascendente que cualquier ideología o dogma. Esto es la supervivencia de personas concretas, de millones de venezolanos que merecen que sus gobernantes tengan que impactar. En este momento hay niños naciendo en Caracas y en Maracaibo, hay niños naciendo en Mérida y en Valencia. ¿Qué tipo de vida les espera? Durante casi dos décadas, este país siguió un espejismo a través del desierto. Hoy ha dejado de llover maná del cielo. Y sin embargo,
El chavismo insiste en señalar en la dirección del delirio y la entelequia. Nunca como ahora es necesario encontrar la senda entre la arena. El 6 de diciembre pasado, el pueblo de Venezuela exigió un cambio profundo en el rumbo de este país. Solo le pido a cada uno de ustedes y a todos los que ocupan cargos de decisión pública en este país que no le paguen al pueblo con sordera. Yo no dudo que vendrán días mejores para Venezuela. No dudo que este pueblo, doblado de angustia y desazón, resurgirá de la mano de quien asuma la tarea de emprender las reformas, aunque duelan. No dudo que Venezuela volverá a ser próspera y segura y unida y plena, y que una vez más cantará en el Arauca vibrador, hermana de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Presos políticos. Colombia y Canadá.